italiano a bordo del chasis número 1105 del equipo Earnhardt Ganassi Racing. Viene la verde. Motor más fresco. Damas y caballeros, listo, 43 páginas desde Las Vegas. Abandonó el pace car. Junior junto a su compañero de equipo. Ahí está Casey. Aquí está la verde. La carrera desde Las Vegas va por speed. Atención Junior Nation, atención Junior Nation, porque el 88 es el líder. Aquí está Junior. Bueno, en dos ocasiones ha terminado en el segundo lugar en Vegas. Ha estado cerca, cerca, pero solamente eso, cerca. Nunca ha ganado aquí en Las Vegas. Otro que ha estado peleado con Victor Lane es acá Tony Stewart. Vamos a ver cómo se desempeñan entonces estos grandes pilotos. Junior, así como Smoke, sigue siendo el puntero. Se ve bien en estas, aquí está Montoya, lo que estaba diciendo. Quien se ve bien en los periodos largos bajo verde es Edwards, pero tiene que pasar muchas vueltas. Edwards avanza ahora, ha pasado a Truex, se mete ya en los primeros 8 lugares. Aquí tenemos a Burton, la vuelta número 171. Paró Montoya entonces en la 170. No les guste, nosotros aquí estamos, no tiene ningún problema con el audio. Guardamos silencio para este reinicio, disfrutamos de estas dos vueltas y media, escuchábamos los motores en este reinicio. Se detuvo Kenseth, claro. Kenseth cambió anteriormente 4, solamente por combustible el 17. Sale Johnson. Johnson también, bueno, Stewart solamente por combustible. Biffle va a ser la misma situación, creo yo. También combustible, splash. A llenar, a poner el tanque o poner lo suficiente para completar la distancia. Se mantiene por delante Stewart de Kenseth. Cambiaron cauchos en el auto 5 de Casey. 2x2 ha ido Casey. Va por 4 Truex. Todavía siguen trabajando en el auto de Truex. Y aquí está la verde. Reinicio. Enorme placer que sigan con nosotros disfrutando de esta tercera ronda. ¿Qué les parece Tony Stewart por adentro? Tony Stewart con todo. Se convierte en el nuevo líder. Kurt Busch, fuerte golpe. 51, Kurt Busch. No baja la malla. Ese es Kurt. Escuchemos. Qué costado, ¿eh? No sé, Diego. A mí me da la impresión que bien pudo haberse cortado la rueda trasera derecha. Esto saliendo de la curva 2, que ha sido un problema para muchos, ¿no? No solamente en la carrera, pero también en prácticas. Aplicó frenos ahí. Ahí justo, aquí en la parte inferior es donde se impactó Gordon hace unos 4 años, donde todavía no había barrera safer. Se impactó de frente, se impactó de lleno con el concreto. Así que, afortunadamente ahora para Kurt Busch, sí se encuentran ya las barreras safer también, que ceden, que observan el impacto. Otra vez, patinó la rueda Johnson. Ahora Johnson. Biffle, ahí viene segundo, el 16. Los de Roush, alguien lo perdió, es Rowdy. Es Kyle derrapando, faltando 9, otra bandera amarilla, porque va a salir la bandera de precaución. Se llevó el cono. Pobre cono. No le damos, Kyle. Corren la cinta. Por afuera viene Bobby Labonte. Lo ha perdido, lo pierde solo. Solo. Ahí pasa Dave Stremme, Casey Mears por afuera. No sé, hasta quizás una llanta baja, ¿no? Pasa Montoya por afuera, pasa también Blaney.
Afortunadamente no se lleva a alguien más de paso. Octava bandera amarilla, falta de 8. Pobre Cono. Reinicio, se lo perdió. No hay problema, aquí está. Aquí está. Aquí está. No, Jimmy patinó llantas. Jimmy, si te das cuenta, en ese reinicio incluso hasta sí. Se ve nervioso en el tren trasero. Totalmente. To make sure that he's beside me and not hanging back and rolling the start like he's trying to do. Exactamente. Exactamente lo que les decíamos antes, una reiteración de la radiocomunicación de Tony Stewart, quien le dice a su equipo: asegúrense de que NASCAR le avise a Johnson de que no se quede detrás de mí, que me empareje, que esté a mi lado para el reinicio. Sale la verde, última cuatro. Edwards, bajó hasta el apron. A punto de pasar a Matt Kenseth. Smoke es el líder. Viene Johnson en la segunda posición. Los tres de Roush pegaditos. Tercero, cuarto y quinto. Ya viene también Casey de costado. Se tocaron saliendo de la dos. Casey se ha tocado con Matt Kenseth. Kenseth en la pared. Kenseth en el muro. Faltan cuatro. No hay bandera amarilla. Se tocó el de Hendrick con el de Roush. Aquí peleando, disputando el liderato. Tony Stewart. Van a quedar solamente tres. Le cierra la puerta. Abraza la línea blanca. Hablamos de Tony Stewart. Últimas tres en Las Vegas. Viene Jimmy Johnson. 182 millas por hora. La última vuelta de Tony Stewart, la anterior. Con todo en el remate, los dos primeros. Pero verá, señores, ahí está. Sale la blanca. Entramos a la última vuelta. Y viene Tony Stewart con Jimmy Johnson. Se escaparon los Chevrolet. Tercero para Bifo. Pero Bifo a segundo. Cuatro décimas a bordo con Jimmy. Es ahora o nunca. Tony Stewart nunca ha ganado acá en Copa Sprint. Se encuentra en la 3, cuida su carril interno con todo Jimmy. En la 4 viene Johnson, pero se la va a llevar Smoke. Venga, Tony Stewart, se la lleva. Tony Stewart es el ganador en Las Vegas. Johnson cruza la meta segundo. Before the Beef es tercero. Tony Stewart es el ganador. ¿Qué te parece? Una vez más, Bifo, tercero. Otra vez. Celebra. En una nube de humo, Smoke. Tony Stewart.